100 palabras de Paco Ramírez. Se desmorona el caso Ayotzinapa luego de 8 años de investigaciones y 2 verdades poco transparentes. Lo último, crimen de Estado, en el que se acusa a militares para casi de inmediato exonerarlos. Ahora, la publicación de un artículo del New York Times en el que Alejandro Encinas reconoce que las pruebas en que se sustenta su informe no fueron verificadas. Horas después lo desmiente, recibiendo el espaldarazo presidencial que acusa a la fiscalía del caso de querer dinamitar la investigación. Así es como se desmorona el caso Ayotzinapa, la relación del gobierno con el ejército y la credibilidad del propio gobierno, aunque pareciera también una salida fácil para exonerar al ejército y restañar heridas. Y las familias de los 43 nuevamente engañadas, utilizadas políticamente y sin justicia. Grave, instituciones desmanteladas, más corrupción, obras inoperantes, crisis de salud, inflación, pobreza y no pasa nada.